Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, hoy les presentamos los diseños de la estación Boca del Cerro, Proyecto Tren Maya. La estación estará muy cerca del icónico puente del Cañón del Usumacinta. Los cerca de 1500 kilómetros del tren conectarán las principales regiones de los 5 estados del sureste mexicano, desde sus grandes centros turísticos hasta sus comunidades rurales. Esto abrirá una serie de oportunidades de comercio y desarrollo social, beneficiando a la población y empresas locales y al turismo nacional e internacional. La ruta del Tren Maya recorre 5 estados del sureste de México, en donde se ubican 21 estaciones y 14 paraderos. En cada estación y paradero del Tren Maya habrá un espacio para la venta de sus productos y sus servicios, impulsando el turismo comunitario. Boca del Cerro es la segunda estación en la ruta del Tren Maya y la primera en el estado de Tabasco. Se ubica a un costado del puente que cruza el río Usumacinta. Su alta ubicación permite una hermosa visión del paisaje, donde se conjunta el río y la selva. Es aquí donde se construye la segunda estación del Tren Maya, con el estilo arquitectónico que es una reinterpretación contemporánea del arco maya, con un diseño de paraguas invertidos de forma piramidal. El acabado es de ladrillo, evocando a la zona arqueológica de Comalcalco. Esta estación tiene ciertas características de gran altura y abierta para dar esbeltez a la estructura y generar cruces de corrientes de aire. Es de un solo nivel y a lo largo se ubicarán los locales de servicios técnicos y comerciales, vestíbulo de acceso peatonal y vehicular, además de estacionamientos. Cuando tú viajes en el Tren Maya y te bajas en la estación Boca del Cerro, podrás disfrutar de diferentes actividades turísticas, como dar un paseo en la lancha por el Usumacinta y adentrarse al área natural protegida para visitar el arroyo Santa Margarita, hacer rapel, visitar cuevas y hacer senderismo, donde podrás vivir una gran aventura. En esta zona podemos encontrar al grupo de personas que ofrecen el paseo en lanchas. Los conocen como los rápidos del Usumacinta. Somos los que hacemos los recorridos turísticos en la lancha aquí en Boca del Cerro. Yo con junto con mi papá y mi hermano llevo 10 años con ellos, bueno, aprendiendo de ellos. La cooperativa se llama Rápido de los Usumacinta. Bueno, aquí hay muchas cosas que ver, tenemos recorridos de lancha, tenemos rutas, hay muchas playas para llevar a la gente a pasear. Y llegamos a una parte de Chiapas, Guatemala, pues hay mucho que andar pues. Le platicamos sobre la importancia de cuidar un árbol, cómo plantarlo, cómo cuidarlo, porque a fin de cuentas es el que nos brinda para poder respirar bien cada uno de nosotros. Opino que lo que es el Tren Maya hace una cosa muy buena, pues, porque de por sí llegaba gente y ahorita con esto del Tren Maya va a ser mejor todavía. Lo esperamos con mucho entusiasmo porque estamos viendo la posibilidad de que aquí nuestras comunidades sea un lugar que prospere, ¿no? Creo que es algo justo para nosotros. Igual, y gracias a eso, mucha gente va a tener trabajo, no solo nosotros, otra gente igual se va a beneficiar con el Tren Maya. En este mismo lugar comienza la construcción del gemelo del puente icónico de Boca del Cerro, puente que fue construido en el año de 1948 y hoy se diseña una solución que cumple con los requerimientos para el paso de un tren moderno a 160 kilómetros por hora y que a la vez respete el valor histórico del original. La obra en Boca del Cerro es parte de la infraestructura que requiere el Tren Maya para cruzar por Tabasco.
En el imaginario nacional, Boca del Cerro Tenosique, en Tabasco, es ubicado por una imagen en la que sobre el desemboque del río Usumacinta se ubica un puente de hierro que fungió como camino para el antiguo ferrocarril y significó la comunicación en el sureste mexicano. Esta imagen, que surgió en el año de 1950, tras la inauguración de la estructura, está por cambiar. El Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, comenzó la construcción de un nuevo puente que acompañará a la icónica obra. Como vemos, amigos y amigas, el Tren Maya, proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanza de manera espectacular. Una gran obra que traerá mucho beneficio económico al sureste del país. Con esto saldrán adelante muchas familias que trabajan en las artesanías, productoras de miel, carpinteros, panaderos, entre otros. A mí siempre me ha llamado la atención la capacidad del ser humano de transformar algo inerte a darle vida. Y precisamente los mayas tienen esa particularidad. Para nosotros los mayas, la muerte es una forma de transición hacia el inframundo. Este es un pedazo de raíz, lo arranqué, y así como está deteriorado lo estoy trabajando para darle vida de nuevo. Estoy tratando de ponerle una carita de Chuck Paul para que tenga lo que sea el dios de la muerte y cómo el hombre puede volar, cómo el hombre con esa capacidad que tiene pueda levantar el vuelo. Ese Tren Maya viene a resolver un problema de más de 500 años de pobreza. Nuestros indígenas que son mayas tendrían la oportunidad de llevar nuestras obras de arte a otros niveles, a otras galerías. Y no solamente eso, nos va a traer muchísimos turistas que saben y entienden de la cultura maya y van a venir a buscar piezas. ¿Por qué no? Vendrán muchísimos recursos para todos, va a ser una derrama para todos. Agradecer, ¿verdad?, que ese Tren Maya va a seguir potencializando nuestra arte, nuestra cultura. Mi negocio se llama Artesanías Cocay, que en español significa luciérnaga o cocuyo. Este es un producto que le llamamos lec o calabaza, tiene varios nombres. Los mayas lo usamos para guardar tortillas, para hacer guardar sus alimentos. Acá nosotros lo usamos para una gran variedad de trabajos, desde lo que son las jícaras decoradas, para decorar espacios. Otra manera de usarlo es también hacer tortilleros, alajeros, ¿no? En fin, una gran variedad de trabajos se pueden hacer. Y espero que con la llegada del Tren Maya, yo como artesano, pues me estoy preparando para aprovechar la oportunidad de que la gente nos visite. Espero que esté a la altura del gusto de la gente. La verdad, los esperamos aquí en mi taller, o sea, estamos aquí en Valladolid, en la calle 41, entre 30 y 32, Artesanías Cocay. Tengo ya aproximadamente 30 años trabajando aquí. Ahorita la madera yo la consigo en las comunidades que tienen permiso de aprovechamiento. Trabajamos comedores, cómodas, roperos, sillas, camas, de todo. Y la mayoría lo trabajamos con maderas de caoba. Desde que salió la propuesta de hacer esto de un Tren Maya aquí, a muchas comunidades nos pareció muy bien, porque pues a través de eso se genera más movimiento de turismo y pues posiblemente también se le facilite más para moverse a través de un servicio de tren. Es un trabajo que nos va a beneficiar mucho a las comunidades por movimientos de mercancías, de transporte de pasajeros puede llegar. Producimos años la miel, no hay donde vender, pensamos, organizamos el centro de acopio y después del centro de acopio y organizamos la tienda apícola. Nosotros organizamos la tienda para envasar la producción que lo trabajamos nosotros como productor de la miel, pues lo envasamos, lo están vendiendo aquí en la tienda. La tienda ya tenemos como hace 15 años. El centro ya tiene 20 años, la sociedad tenemos 140
socios apicultores que alimenta la organización. Pues ojalá el Tren Maya que nos beneficien aquí en la zona, porque dicen que van a dar una estación aquí en Tulum, pues tienen que recorrer ese tramo para que vayan a ver la zona arqueológica de Cobar. Estamos en buen lugar, ojalá que nos den un espacio para comenzar la producción. Eso estamos esperando, que haya un poco más de venta de la organización.